¿Se acuerdan de aquella chica? Era mi compañera de grado. Se llamaba Suzette. Nombre peleagudo para nosotros, que lo convertíamos en Cissé. La Cissé, hija de un profesor alemán. Una chica judía, cosa que todavía ignorábamos, incluyendo a la propia interesada. Mitad judía, digamos. En su casa, la palabra judío era tabú. Su padre había llegado a la Argentina escapando de los nazis. La mamá de Cissé era católica, aunque hija de un pastor anglicano. El profesor, además, tenía otra esposa secreta cuya foto había escondido en un cuadro. Un día la pintura se vino al suelo y surgió la foto entre los despojos. El profesor admitió que se trataba de su primera mujer. Para Cissé fue una noticia devastadora. Pero había sido un matrimonio de conveniencia, orquestado por traficantes de Buenos Aires que sacaban judíos de Alemania. Un residente argentino pedía en matrimonio a una desconocida y ella podía traerse hasta la familia. Cuando al profesor le ofrecieron casarse con una alemana, pidió que el trato incluyera a su propia vieja, que había quedado en Europa. Así que una ignota familia judía puso el dinero. El profesor trajo a su madre. Se casó con la chica en el hotel de inmigrantes y nunca volvieron a verse. Luego él se mudó al interior y conoció a la futura mamá de Cissé. Ella había contestado un aviso de alguien que buscaba una señorita con fines serios. Empezaron a escribirse y un día el profesor le propuso matrimonio. Omitió que era judío y que tenía otra esposa. Y a falta de una buena boda judía, consiguió que los casara el obispo. De modo que Cissé estaba dividida en tres partes: judía, católica y anglicana. Cissé fue a la escuela pública hasta que su padre la inscribió con las monjas. Para que no se la pasara rezando, su padre le inventó un reumatismo hereditario. Comunicó a la superiora que si la chica vivía hincándose en las baldosas heladas, podía quedar paralítica. Las monjas estaban de refacciones y simularon que se tragaban el cuento, porque precisaban alumnas. Total que mientras sus compañeras oraban sin tregua, Cissé sufría en el patio, aferrada a su rosario y soñando con hacer la comunión. Finalmente su viejo la autorizó a entregarse a Dios, siempre que fuera de guardapolvo. A Cissé le daban escalofríos, solo de imaginarse de guardapolvo entre otras chicas vestidas como princesas. Pero antes el profesor la llevó a Buenos Aires para mostrarle el mundo judío. Le presentó a un famoso egiptólogo y Cissé ya no veía la hora de largarse al desierto a desenterrar momias muertas. Pero su padre la trajo de vuelta a casa, la llevó al templo evangélico y luego le arregló una visita guiada a la catedral. Todo para que su hija eligiera con fundamento. A esa altura, Cissé ya se creía un fenómeno. Estaba educada a contramano. Nada se aceptaba de balde. Todo debía ser analizado. De modo que su fase religiosa caducó.
nunca hizo la comunión y se volvió una atea militante que vivía discutiendo con los creyentes. En la secundaria, todas tenían costura y labores, pero Cissé no tocaba una aguja. Su padre había avisado a la profesora que si la chica forzaba la vista, quedaría ciega en el acto. Debido a otro drama genético que le inventó, todo porque detestaba verla perder el tiempo. Y si la descubría haraganeando, ponía un concierto en el tocadiscos para que lo escuchara completo. En la casa, su madre era un cero a la izquierda. Llamaba a Cissé a poner la mesa y ésta seguía leyendo como si nada. Su hija era fanática de Mark Twain. Cuando Tom Sawyer besaba a Becky, Cissé temblaba como una hoja. Ella estaba enamorada de un chico que pasaba en bicicleta sin verla, de modo que se consolaba nadando en la pileta municipal. Luego la anotaron en danza y tomó lecciones de piano. Al oírla practicar, su padre la corría de la banqueta para mostrarle cómo era eso. En las pesadillas de Cissé, nunca faltaba aquel piano. En segundo año, mientras ella veraneaba en la costa, su papá le escribió que volviera. Otra vez la cambiaban de colegio. Aunque Cissé recién tenía 13 años y su hermana 9, el profesor las había mandado a Mar del Plata para que maduraran un poco. De modo que Cissé pasó a vivir sola en una pensión de Mendoza. Además de estudiar alemán, practicaba chelo y flauta, iba a los ensayos de orquesta y los viernes a los conciertos. Luego empezó a fumar y le enseñaron a dar un beso. Pasaba el tiempo con sus amigos varones, fumando y filosofando. Solo con ellos sentía ganas de hablar. Su padre, que también daba clases en Mendoza, iba 3 días a la semana y compartía el cuarto con ella. Andaba mal con su esposa y tomó a su hija de confidente. Esa mujer me tortura. Tú eres la única que me entiende, le decía. Pero cuando Cissé empezó a salir con chicos, todo fue cuesta abajo. Encima, ninguno era judío. Cissé se pasaba la vida en el colegio. En el desayuno era la única chica de guardapolvo en el comedor universitario. De noche, cuando volvían a la pensión, su padre le corregía las pruebas y la bochaba por su mala letra. La autoestima de Cissé ya cabía en una gota de lluvia. Para colmo, tenía de profesor a su padre. Para no ser acusado de favoritismo, este la sometía a despiadados exámenes. Más tarde ella se enamoró de un trotskista y se puso al servicio del partido. Como parte de sus obligaciones políticas, debían tener mucho sexo. Aunque Cissé puso todo su empeño, no sintió nada especial. Por consideración a la clase obrera, debió alargarse la falda, olvidarse del maquillaje y vender la voz proletaria. Cada fin de semana, cuando volvía a su casa, pintarrajeaba el vecindario con sus consignas revolucionarias. Le había costado convencer a la mucama para que la ayudara a pintar, pues la chica militaba con las Siervas de María. Una noche, mientras ponían Viva Fidel a las apuradas, descubrieron que estaban pintando el murallón de la cárcel. Thank you.
aunque ya promediaban los años 60, Siseno terminaba de conocerse. ¿De dónde venía realmente? No tenía pertenencia. En su casa se hablaba mal de Argentina y Europa siempre estaba presente. Tampoco tenía religión ni clase social. Una chica le preguntó si era de familia bien y Siseno supo qué contestarle. No era rica ni pobre. Vivían austeramente, pero en su casa nunca faltaba nada. Pero se había pasado la vida escuchando que había que ser muy medida. En su mundo, todo era cuestionado. Nada se daba, por cierto. Y mientras las otras se sacudían con Elvis Presley, ella se hundía en la oscuridad. Su hermana había emigrado a Norteamérica. Se había doctorado en literatura y todos sus novios fueron judíos. En cambio, Sisé abandonó la facu porque no podía dar un examen. Se le secaba la boca y no le salía palabra. Tomaba apuntes interminables, sacaba 10 en el escrito y 0 en el oral. Los profesores sufrían por ella. Así que largó la carrera y volvió a estudiar de grande. Entretanto, se peleó con su marido y su papá pasó a mantenerla otra vez. El profesor, para entonces, vivía en Francia, casado con otra mujer. Se murió para el cumpleaños de Cissé. Él había intentado saludarla. Ella no sintió el teléfono. Y esa noche se fue. En verdad, había llamado para despedirse. 88 años tenía. Estudió hasta el día de su muerte. Al final estaba ciego, escuchaba cassettes, daba examen a cada rato, andaba en silla de ruedas y peleaba con medio mundo. Cissé ya se había abuenado con él. Por fin podía sentirse plenamente judía. Pensó en los miedos del profesor al descubrir que su soñada Argentina era una guarida de nazis. Ahora podía entender unos cuantos disparates cometidos por su padre, que solo había querido ponerla a salvo. A su papá, ella le decía papale. Y Gisette era pupele, que significa muñequita en yiddish. Pero él le decía pupile, porque despreciaba ese dialecto de judíos que no hablaban alemán. Para el profesor, solo existían el alemán o el hebreo. Sin embargo, a su última esposa le hablaba en francés. Si la mujer no la entendía, el hombre empezaba los gritos y ella se largaba a llorar.